Muy bien, entonces aquí en este momento nosotros vamos a comenzar a hablar sobre, vamos a continuar hablando sobre neurociencia afectiva, es decir, la neurobiología de nuestra afectividad, de nuestras emociones, ¿sí? En esta parte de la neurobiología de nuestras emociones, pues hemos ya visto desde el modelo de neurociencia afectiva de Jan Panzer, que él propone siete sistemas emocionales o siete sistemas afectivos, ¿sí? Y dentro de esos siete sistemas afectivos, pues ahí habrían cuatro sistemas como apetitivos o que se sienten bien, que generan como aproximación o que generan interés, que generan búsqueda, ¿sí? Que activan el sistema de búsqueda, que generan como ganas de hacer algo. ¿Cierto? Que serían sistemas que pueden llegar a ser motivacionales de alguna forma. Y tres sistemas aversivos que generan conductas de evitación o de huida o que se sienten mal, ¿sí? Entonces, dentro de los sistemas aversivos, el primero que tenemos es el sistema de ansiedad, temor, que está relacionado con la respuesta de estrés. Este sistema de ansiedad, temor, ¿sí? Básicamente se siente como esto, como inseguridad, como amenaza, ¿sí? Entonces uno cuando se activa el sistema lo que nos hace sentir es como una gran inseguridad, como que nos sentimos vulnerables, desprotegidos, hay sensaciones de pérdida de control, hay sensaciones de que ya no puedes como que dominarte a ti y tu ambiente, ¿sí? Es una sensación bastante de impotencia, es una sensación bastante desagradable y que en últimas en psicología suele configurarse como malestar, ¿no? Malestar subjetivo, malestar psicológico, ¿sí? Esto entonces a nivel conductual lo vemos en conductas como expresiones faciales de miedo, como respuestas fisiológicas de activación. Conductas de huida, escape, congelamiento o evitación, en gran medida conductas de evitación. Entonces las personas cuando se sienten amenazadas, principalmente cuando se pierde el control de la situación, las personas buscan o escapar o evitar. Entonces esto puede comenzar a generar evitaciones. Esto es ampliamente relevante en ámbitos escolares y de rehabilitación, ya que muchos de los problemas de adaptación, de rendimiento académico, de interés por las asignaturas, por los conocimientos, están asociados con conductas de evitación, ¿sí? Las personas evitan aquellas situaciones en las cuales no se sienten bien, como los exámenes. O como si has tenido experiencias aversivas con aritmética o lenguaje o la exposición o pasar a exponer o un tipo de pruebas sociales, pues las personas van comenzando a condicionar miedos y conductas evitativas, ¿sí? Y esto pues va a conllevar a serios problemas de adaptación dentro de la escuela y en ámbitos también incluso de rehabilitación, ¿no? Incluso sacar buenas, malas notas puede ser una estrategia adaptativa, ¿no? Hay personas que la forma más fácil de salir de todos esos problemas para que no los pasen adelante o para que no los evalúen es simplemente sacar malas notas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque en muchos contextos escolares nos hemos convertido en expertos en condicionar ansiedad. Hemos vuelto a la escuela una cuna, una fuente de ansiedad. A nivel neurobiológico, lo que vemos es una mayor activación de estas hormonas, principalmente hormona liberadora de corticotropina, corticotropina y cortisol, aumenta en forma abundante. Vemos también incrementos abundantes de adrenalina a nivel periférico y noradrenalina a nivel central, un bloqueo en la neurotransmisión oxitocinérgica, ¿sí? Y a nivel un poco de circuitos cerebrales, vemos una gran activación del hipotálamo, principalmente el componente, el hipotálamo, las células paraventriculares del hipotálamo, ¿sí? El núcleo paraventricular hipotalámico, que es donde inicia el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal.
Por lo general, cuando son temores o ansiedades condicionadas, es decir, aprendidas, como casi todas las que vivimos en desde la niñez y la adultez, pues hay una alta actividad de la amígdala. La amígdala es una estructura muy plástica que tiene que ver con el aprendizaje principalmente de emociones aversivas, de situaciones peligrosas, ¿sí? O novedosas. Un bloqueo de la activación de la actividad hipocampal, que por lo general está relacionada con el hipocampo, genera un apoyo para el control emocional. Entonces, cuando tú estás en ansiedad o en temor intenso, ese bloqueo hipocampal pues va a conllevar a que no puedas ni siquiera regular muy bien tus emociones y además a que tengas problemas de, como también se bloquean algunos circuitos. Con la corteza prefrontal, entonces también pierdes el control, pierdes la noción de tiempo, pierdes, o sea, como que el tiempo se expande, como que tú te olvidas de muchas cosas y se atenúan las estrategias de recobro de información o de recobro de recuerdos o de lo que has estudiado. Entonces esto va a generar que tú sepas que sabes que sabías, pero no sepas lo que sabías, porque no tienes los recursos suficientes para recrear el recuerdo de lo que sabes. ¿Sí? Ese es lo típico del bloqueo en exámenes o en exposiciones, que todos nos hemos enfrentado a esto. Y a nivel periférico, lo que vamos a ver es una activación de algo que se conoce como la respuesta de estrés, el estrés. Entonces, esto activa la señalización del estrés. El estrés lo vamos a ver siempre como dos actividades fisiológicas. ¿Sí? La respuesta de estrés se debe a una actividad del eje hipotálamo-pituitario-adrenal, que es en el hipotálamo, en la pituitaria, y bueno, ya les voy a mostrar qué es lo que pasa, que en últimas conlleva a mayor liberación de glucocorticoides, como el cortisol, y el sistema adrenomedular, que conlleva a una mayor liberación de adrenalina-noradrenalina. ¿Sí? ¿Esto para qué? ¿Por qué se activa la respuesta de estrés? Pues porque durante una situación de amenaza es muy importante tener los recursos energéticos y corporales suficientes para sobrepasarlas, que el corazón lata rápido, que se dilaten las pupilas, que se reseque la boca. Recuerden la primera clase, que es el primer módulo sobre anatomía que vieron cuando les mostraron el sistema simpático, eso, toda esta respuesta simpática. ¿Sí? Que como que se tensionen los músculos, les den ganas de hacer chichi, ¿sí? Toda esta actividad simpática. ¿Sí lo vieron? ¿Sí se recuerdan? Sí. Eso, entonces tiene que ver con esto. Entonces, a nivel central, vemos que la respuesta de temor, estrés, ansiedad, ¿sí? Conlleva a una mayor actividad del hipocampo, de la amígdala principal, a una atenuación del hipocampo y la corteza prefrontal, y a una mayor activación de algunos núcleos hipotalámicos, ¿no? Y a nivel periférico, pues lo que les acabo de decir, el eje HPA más el SAM. Entonces, que va a conllevar a que haya mayor liberación de adrenalina, noradrenalina y glucocorticoides que permiten que aumente las posibilidades adaptativas. Entonces, la sangre bombea más rápidamente, los músculos se tensionan, la respiración, hay más consumo de oxígeno, o sea, mayor aporte de oxígeno, ¿sí? El sistema inmune se inhibe y es importante pues para que evitar inflamaciones. ¿Sí? Y no, entiendes, el sistema inmune al principio se hiper se exacerba. Al inicio el sistema inmune va a responder más fuerte para por si ustedes se llegan a dañar o algo, esté listo el cuerpo para repararse y para evitar el ingreso de sustancias nocivas, ¿no? Eso va a ser un peligro para la salud también, porque si esto dura 20 minutos, bien, chévere. Pero si tú tienes un ritmo de vida donde todo el tiempo estás sobreactivando esta respuesta de estrés, pues esto va a quebrar tu maquinaria, incluyendo tu maquinaria inmune, ¿sí? Y ahora que estamos en tiempos de COVID, pues el sistema inmune como que ha recobrado mayor vigencia, ¿no? Entonces, sí hemos visto que las personas que suelen tener estilos de vida de mayor estrés y menores estrategias de afrontamiento y menores estrategias, por ejemplo, lo que vimos de cuidado, de apoyo social, de que personas que los quieran y demás, pues el COVID les da durísimo porque el sistema inmune está súper alterado. Estas hormonas, tanto la adrenalina como los glucocorticoides, van a través del sistema circulatorio, van a alcanzar otra vez el cerebro, el sistema nervioso central,
y como hay una gran cantidad de receptores de glucocorticoides en estas estructuras cerebrales, todas esas estructuras cerebrales van a cambiar su plasticidad como una influencia epigenética de la exposición a estresores. ¿Sí? La amígdala, por lo general, depende del momento de la vida y la intensidad del estresor, pero por lo general, si es en la niñez y si no, y si no, y si hay posibilidades de control, la amígdala va a agrandarse, ¿no? Entonces va a conectarse mucho más, haciendo que las personas cada vez sean más agresivas y evitativas. ¿Sí? El hipocampo, por lo general, se va a retraer hasta que se puede llegar a atrofiar, ¿no? Entonces, esto va a generar problemas de aprendizaje, de memorización, lo mismo con la corteza prefrontal, como vamos a ver más adelante, pues va a conllevar a problemas de desarrollo de funciones ejecutivas, y en el hipotálamo, una variedad de problemas metabólicos, cardiovasculares, de sueño, de crecimiento, sexuales, incluso se puede alterar el ciclo menstrual o el líbido, ¿sí? Como las ganitas. Bien. En todo lo que puede causar el estrés. Esto es más de lo mismo, son los diferentes mecanismos que les estoy explicando a través de glucocorticoides, ¿sí? Que es el sistema HPA, hipotálamo, libera hormona adrenocorticotrópica, la pituitaria libera la hormona adrenocorticotrópica, ¿sí? Digo, la corticotropina, qué pena, que sería el ACTH, bueno, sí, la hormona adrenocorticotrópica, el hipotálamo lo que libera es la hormona liberadora de la hormona adrenocorticotrópica, y ya acá, arribita de los riñones, en la corteza de suprarrenal, sí, las glándulas suprarrenales se liberan glucocorticoides, que es cortisol más corticosterona. Bien, mientras que por la otra vía, el sistema nervioso simpático, pues básicamente lo que se libera es adrenalina y noradrenalina. Todo esto, lo que les dije hace un momento, conlleva la activación del cuerpo para estar preparados. Bien. Estos serían los mecanismos centrales a nivel de la amígdala para aprender y para regular todo este funcionamiento neuroendocrino, que está básicamente, este es el centro de la calidad de vida de la enfermedad. Esto es a lo que uno le trabaja cuando trabaja en hábitos saludables, en prevención de enfermedades crónicas, etc. Lo que vemos es que esto tiene unos tiempos. En el momento en que se presenta el estresor, ¿sí? Hay unos tiempos para que la cantidad de estas hormonas vayan subiendo y comiencen a bajar, ¿sí? Y los tiempos, pues esto es más o menos 20 minuticos, ¿no? 20 minuticos, media hora. Entonces, después de que te presionaron, tuviste que presentar el informe, tuviste que hacer la exposición, ¿sí? Te trataron de robar o algo así en la calle, más o menos a la media hora, tú ya te deberías de estar desactivando, ¿sí? Y liberando esas hormonas. ¿Cómo las liberas? Pues a través de metabolismo, a través de la sudoración, a través de, bueno, glándulas exocrinas, etc. El problema es cuando tú no te deshaces de todas esas hormonas del estrés. Cuando no te deshaces de todas esas hormonas del estrés, pues van a venir los problemas, ¿no? Y es estos problemas que vemos acá, que es lo que conocemos como sobrecarga alostática, ¿sí? Entonces, en la sobrecarga alostática es cuando nuestros tejidos se dañan por estar sobreexpuestos a las moléculas del estrés, ¿sí? Entonces sobreviene, por ejemplo, problemas cerebrales, ¿sí? Problemas en la plasticidad cerebral, algo que conocemos como plasticidad tóxica o plasticidad no adaptativa. Recuerden que no toda la plasticidad es buena, hay plasticidades cerebrales que no son buenas, ¿sí? Porque en neuropsicología como que siempre nos vende la idea de que plasticidad, ah, no, eso siempre es chévere, no, no, la plasticidad, hay tipos de plasticidad que no son deseables, como la de un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés postraumático. Bien, puede haber toxicidad, puede haber daño hepático, puede haber daño cardiovascular, sobreviene la diabetes, sobreviene la problema arteriosclerosis, hipertensión. Arteriosclerosis más hipertensión, pues van a conllevar a ictus, a ACVs, ¿sí? Trombóticos, problemas inmunes que van a conllevar a todas las itis, ¿sí?
dermatitis, otitis, conjuntivitis, rinitis, cefaleas, dolores de cabeza, migrañas. Todos estos son signos de que tú abusaste de los mecanismos de regulación del estrés, de que no dormiste bien, no te alimentaste bien, no tu trabajo, no controlaste los momentos de estrés del trabajo, no balanceaste las cargas de los roles maternos, el trancón, lo económico. Por eso es que todo eso hay que aprenderlo a controlar, ¿no? Uno no puede quemarse solamente trabajando. Porque después, el problema es que cuando se ven los efectos de la sobrecarga alostática, se ven unos 5, 10, hasta 20 años después. O sea, cuando sobrevenga el tumor, cuando sobrevenga el Alzheimer, pues ya tú no vas, ni siquiera te vas a imaginar que eso fue lo que pasó cuando tú no dormías por entregar informes, cuando tu jefe te presionaba, cuando tú mismo no te controlabas, cuando peleabas por todo, cuando, sí. Entonces, por eso esto hay que trabajarlo desde la edad que están ustedes, ¿no? Así jovenciticos. Lo hicieron cuando estaban jóvenes. Baila. Bien por ahí. No, mentiras. Pues hay que comenzar. Nunca es tarde para cambiar. Bien, esto tiene que ver con los mecanismos de regulación epigenética. Entonces, hay genes que son más sensibles a regularse o a disregularse, principalmente los genes que reciben los glucocorticoides. Sí, entonces vemos que hay personas que les cuesta o que tienen mayor facilidad que esta vaina se altere, o hay personas que son más resistentes, ¿no? O más resilientes. Entonces depende también del estilo de vida.